Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Mi nombre es Enrique Vieite, soy rector de Nueva Escuela y bueno, me da gusto presentar siempre a los oradores. Hoy está Martín Cobamala, exalumno hace décadas de diseño gráfico. Es un muy buen diseñador, muy buen diseñador editorial, que eso es lo que para lo que estudió. Pero bueno, cuando era alumno, me tenía oculto, que aparte era fotógrafo, muy buen fotógrafo, y editaba libros. Entonces un día se me cae con unos cuantos libros de fotografía y le digo, gracias Martín, ah no, pero esto los edito yo. Bueno, fue una gran sorpresa. Realmente tiene unos libros que están en las librerías de la City. Tiene unos libros de fotografía fantásticos y hoy abordamos un tema que desde hace un tiempo viene ronroneando, pero está muy bueno, que es cómo nos acercamos un poquito a lo profesional usando nuestro teléfono, ¿eh? Y eso, bueno, por lo menos para mí es una novedad, para otros se lo pasarán investigando el teléfono, pero hoy día realmente lograr apuntar más alto con un dispositivo tan simple está muy bueno, ¿eh? Así que escúchenlo. Perfecto. Bien, ¿cómo andan? Martín soy yo, Martín Cobamala. Como adelantó Enrique, soy ex alumno de Nueva Escuela, docente en la carrera de diseño gráfico y en artes visuales, y también doy historia de la fotografía. ¿Cómo me acerco a la fotografía? Bueno, a partir del diseño y a partir de que yo tenía, en su momento, todavía tengo, es mi trabajo también, además de la docencia, una editorial de libros fotográficos visuales de alta gama de paisajes de la República Argentina. Entonces, primero no hacía fotos y después empecé a hacer fotos y empecé a incluir las fotos en mis libros. Obviamente viajo para hacer esas fotos y empecé sin ninguna idea de la cámara. Empecé con una cámara que me regaló mi viejo y lo único que hacía era hacer zoom porque no sabía manejar la cámara. Empecé a hacer talleres, talleres, talleres y bueno, me empiezo a dedicar a la fotografía. En ese momento, la verdad es que los teléfonos celulares no tenían las cámaras que tienen hoy. Un teléfono no podía competir para nada con una cámara fotográfica. Pero hoy la tecnología empieza a ponernos en la mano un dispositivo que compite de alguna forma con una cámara de fotos. Y digo que puede competir de alguna forma es porque la verdad es que si las fotos no tienen pensado imprimirlas y hacer una gigantografía, pongámosle un cuadro de dimensiones grandes, la verdad es que el dispositivo en el que vemos las fotos tiene tamaño. Es un tamaño chico en donde la verdad es que muchas veces puede ser que haga una foto con el teléfono y una con la cámara, y si el teléfono, dentro de todo, tiene una calidad mediana como los de hoy en día, no se van a dar cuenta. Entonces, tiene muchas ventajas el teléfono celular ante la cámara y tiene ciertas desventajas. Para empezar, la mayor ventaja que tiene es el tamaño y el peso. No es lo mismo andar caminando horas en una ciudad. Si nos vamos de vacaciones, si no sé, nos vamos a recorrer cualquier ciudad y estamos caminando todo el día, o no todo el día, todos los días. ¿Saben lo que es andar con 1 kilo de cámara más algún otro lente que pueda llegar a pesar otro kilo más? Mochila, trípode, agua, sacándonos ropa, comprando cosas y todo encima. Bueno, el teléfono obviamente lo llevamos siempre encima y nos va a permitir
hacer fotos igual que con la cámara. Entonces, la calidad hoy en día es genial de los teléfonos celulares, y si voy a verlas en este formato, no tiene nada que envidiarle a alguna cámara. ¿Cuál es la desventaja? Que si quizás quiero hacer una gigantografía o imprimir una foto muy grande, no me va a dar por ahí el tamaño de impresión para hacer un cuadro grande. Ahora, si quiero imprimir una foto 20-30 para poner un portarretratos en mi casa, porque me fui de viaje, o me saqué fotos, no sé, en Navidad o en un viaje con un amigo, 20-30, formato como la pantalla de la notebook, va genial. Ahora, si quiero hacer un cuadro, y otra de las desventajas que tiene es que no puedo intercambiar lentes. Si bien hay dispositivos que me permiten sumar un lente a la cámara de fotos del teléfono, quizás si, no sé, estoy en el medio de la cordillera y veo un cóndor allá a lo lejos, quizás con el celular no me va a permitir. Pero digamos que con el teléfono celular, hoy somos todos fotógrafos. Vamos a estudiar un poco más, un poco menos, pero hoy con el teléfono nos convertimos todos en fotógrafos y podemos documentar algo que quizás si tuviera algo que pasa rápido o si tuviera que sacar la cámara de golpe no me daría tiempo, y con el teléfono lo tengo todo el tiempo en la mano, en el bolsillo, documento y ahí tengo la foto. Entonces, ¿cuál es la diferencia que quiero marcar yo? Y voy a poner una comparación. ¿Qué pasa si a mí me dieran la mejor cámara del mundo, el mejor equipo de todos, y no la sé manejar? Lo único que sé es obturar, presionar, hacer clic y que las fotos me queden medianamente bien iluminadas. Las fotos son correctas. Ahora, si yo no sé componer una imagen, la foto va a ser una foto más del montón y no voy a transmitir nada. La fotografía es un arte y como artistas ustedes tienen que transmitir algo, lograr generar algo con su imagen. Que esa imagen transmita sentimientos, un estado de ánimo, alegría, tristeza, bronca. Después cada uno va a interpretar la imagen de acuerdo a lo que le parezca. Alguien en una situación le puede dar bronca y a otro alegría. Pero lo que ustedes tienen que hacer es generar algo, no que la gente pase por sus fotos y pasen como si nada. La gente tiene que quedarse mirando y tiene que decir, ah, bueno, mirá, vi esta foto ayer que me hizo pensar algo. Si no transmito nada con algo artístico, estoy fallando. Entonces, yo puedo ser un crack manejando la cámara del teléfono, pero si no sé componer o no transmito algo con las fotos, esas fotos van a pasar por la red social o por donde ustedes quieran presentarlas al resto, sin pena ni gloria. Ahora, si yo estoy generando algo, si estoy transmitiendo algo, si estoy conmoviendo o la gente va a hablar de mis fotos por algún motivo, listo, mi tarea como artista está cumplida, con el teléfono o con la cámara. En este caso, lo que tenemos todo el tiempo encima es el teléfono celular. ¿Y qué va a marcar la diferencia? Voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que Alejandro nos dice, chicos, quiero que cada uno de los que estamos en este Zoom me hagan una foto y tengan un recuerdo mío. Entonces, lo más probable es que vengamos todos, nos pongamos con el teléfono y hagamos la cámara, la foto. Pero de repente vino uno y le pidió a Alejandro que se tire al piso, que ponga la computadora desde arriba y la foto es otra. Todos vamos a tener la misma foto, la de Alejandro con el espejo, unas plantas, pero va a haber otro, o que quizás le dice, anda al balcón y quiero que el fondo sea tu cielo, el cielo que tenemos ahora, porque estoy mirando que desde la terraza hay un lindo atardecer. ¿Qué hizo esta persona? Lo podría haber hecho cualquiera, ¿no? Porque todos tenemos la libertad para decirle a Alejandro, mirá, Ale, movete. Nadie le dijo o nos dijo a nosotros, la tienen que hacer
y se tiene que ver un espejo con plantas. La persona que se le ocurrió a Alejandro cambiarlo de espacio, o que Alejandro vaya al piso, o que Alejandro ponga la computadora en el piso y él se vea desde arriba, lo que hizo fue cambiar el punto de vista. Presentar algo original que ninguno del resto de todos los fotógrafos que estamos acá se le ocurrió. Entonces, voy a empezar a ver las fotos porque después, no sé, hagamos de cuenta que vamos a hacer una muestra con todas las fotos que hicieron los alumnos de este curso gratis. ¿Cuántas personas hay, Ale, ahora? ¿100? Y mira, en este momento somos unas 50 personas que te están viendo en este momento. Bien, tengo 49 fotos de Alejandro con su espejo atrás. Y tengo una foto de Alejandro, hagamos de cuenta que puso la compu en el piso o el celu en el piso y él está mirando desde arriba. ¿Cuál foto va a llamar la atención? Si yo veo 49 fotos iguales, lo más probable es que ni siquiera llegue a ver la 49. En la 15 ya vi todas las fotos. Con más luz, menos luz, vertical, apaisada. Veré 20, 30. Imagínense, nosotros pasamos, si alguien sube 30 historias de Instagram, nadie llega a pasar 30 historias de Instagram de la misma persona. Ahora, si la propuesta es diferente, cada foto me regala algo distinto, cada foto transmite algo distinto. En una lo voy a ver con el atardecer, en otra voy a ver con unas plantas, en otra le voy a decir que se vaya a la cocina, y en todas voy a cambiar el punto de vista. Imagínense una cosa, si a mí me dicen, no sé, nos juntamos en un bar a tomar una cerveza, y nos vamos a hacer una foto. Lo más probable es que venga y me ponga así y me haga una selfie. Ahora, ¿qué pasa si la selfie la encuadro desde el nivel de la mesa? ¿Va a venir alguien a mirarme y va a apoyar su cara en la mesa? No, va a venir alguien y me va a mirar a través del vaso, y que el vaso con sus burbujas y su color genere algo distinto. No. Entonces, como fotógrafos, tienen que, como fotógrafos, hablo porque hoy todo el mundo tiene este elemento en su... ¿Y qué los define como fotógrafos profesionales? ¿Tener una cámara mejor o un teléfono? No, eso no los define como fotógrafos. Sí, después haber estudiado, cobrar o no cobrar. ¿Cuánta gente hay talentosa que quizás no trabaja y no cobra? Y por eso es menos fotógrafo que otro. Entonces, porque yo trabajé con el teléfono, soy menos fotógrafo que vos, que tenés una cámara de $3,000. Bueno, igual los teléfonos hoy tampoco es que son tan baratos. Pero no hay nada que los diferencie como fotógrafos. Sí que me cambien el punto de vista, sí que miren distinto. Eso los diferencia como artistas. Que el que terminó de ver esas 50 fotos de Alejandro se quede con la última, que es la que propuso algo distinto. Entonces, es eso lo que quiero yo. Que cambiemos el punto de vista, que aprendamos a mirar distinto, que le busquemos la vuelta a algo en sí, que agote todas las posibilidades. Voy a tener la foto normal, porque quizás sea la primera que se me ocurre, pero después agoto todas las posibilidades. Voy a la mesa, voy al piso, me subo una silla, le pido que se saque los lentes, que se ponga un sombrero, que se ponga lentes oscuros, no sé, que haga lo que sea. Al tener toda esa tira de imágenes, voy a tener variantes. Y después veo con qué me quedo. Pero eso nos va a empezar a definir a nosotros como fotógrafos. El mirar distinto. Todo se aprende, todo se practica, y de la forma que nosotros vamos a mejorar es siempre haciendo fotos. Es lo mismo que, no sé, yo no sé manejar, por ejemplo, y alguien me quiere enseñar a manejar. Y yo, en el único momento que agarro el coche, es cuando me dan la clase de manejo. Y lo más probable es que tarde más tiempo en manejar. Ahora, si todos los días estoy manejando, lo más probable es que aprenda más rápido. Entonces, desde hoy en día, a todo lo que intentemos hacer de fotos con el teléfono o con el dispositivo que sea, busquemos el punto de vista, busquemos la mirada original.
y el ojo se va a ir entrenando. Cuando tenga que estar ante una situación, ya no voy a hacer 50 fotos de Alejandro en el espejo y la última. Lo más probable es que la primera foto proponga algo distinto. Después, obviamente, ya sabemos que nadie hoy comparte una foto en las redes sociales sin edición. Y cada foto va a pedir una edición distinta. Y la idea es que no usemos los filtros que nos da la red social, que si bien ayudan, son automáticos. Aprieta un botón y el filtro, nada, está haciendo lo que el filtro quiere. Si yo quiero dar una edición especial, tener las herramientas para generarla. Es lo mismo que, no sé, me den un superauto y lo lleve siempre en primera. Y sí, me lleva a donde quiero. Pero tengo un montón de herramientas para que ese auto rinda de otra forma. La edición, con lo que yo edito es Lightroom. Después hay miles de editores. Pero trabajo con... Yo trabajo, cuando edito mis libros, trabajo con Lightroom y con Photoshop. Con el Photoshop le doy el cierre a la foto, pero la edición de toda la imagen la hago con Lightroom. Lightroom tiene una versión mobile, que la versión paga tiene todas las herramientas, pero la versión gratuita es de Adobe, del programa, y la versión gratuita tiene casi todas las prestaciones que tiene el software que tenemos en la compu. Entonces, yo la verdad es que edito con Lightroom. El editor de fotos de Lightroom es como bastante más completo que el del Instagram o que de cualquier aplicación del teléfono. Ahora, para eso hay que saber usarlo. Si yo empiezo a probar y a tocar, lo más probable es que el resultado quizás llegue de una manera azarosa, o la diferencia es saber cómo llego a esa edición. Si alguien me pregunta, ¿y cómo hiciste? No, le puse un filtro. No, llegué sabiendo que voy a tocar. Si tengo luces, mucha luz, sabiendo que hay una herramienta que me dice altas luces, bajo las altas luces. Si tengo una zona sombreada, abro las sombras, o sea, relleno, doy más luz. Yo quizás ahora me veo un poco naranja, si bien tengo el pelo naranja, pero tengo una temperatura color naranja. Yo tengo una herramienta en Lightroom que me permite a mí bajar esa tonalidad naranja y contrarrestarla y tener un tono de piel por ahí un poco más neutro. Entonces, todas esas prestaciones me las da un editor. Para poder editar y no trabajar con filtros, la verdad es que está bueno que podamos conocer el programa, conocer las herramientas y después decidir cómo llegan al resultado final. Entonces, partamos de la base en que nuestro trabajo, nuestra misión como fotógrafos es generar una mirada distinta. Que la foto la voy a completar a partir de una edición. La foto digital se completa a partir de la edición. Es como cuando alguien hace un revelado en un laboratorio, es un revelado artístico, solo que de forma manual. Yo estoy revelando en el teléfono o en la computadora. Pero hoy en día puedo hacer la foto con esto, terminarla con esto y hasta la puedo mandar a imprimir desde el teléfono. Puedo hacer todo con el teléfono hoy. Entonces, la idea es eso, que puedan aprovechar las herramientas del teléfono. En el teléfono también tenemos el modo manual para trabajar la cámara como una cámara réflex digital. Puedo tener la posibilidad de controlar la velocidad de obturación, de captar el movimiento o generarlo, de desenfocar el fondo. Cuando escuchen la palabra apertura de diafragma, lo que van a hacer es por ahí desenfocar los fondos. ¿Y de qué me sirve esa apertura de diafragma? Que lo puedo hacer con el teléfono. Y si ustedes, por ejemplo, me hacen un retrato a mí, que el fondo salga desenfocado y que la atención se ponga en mi cara y no en todo lo que yo tengo en el fondo. Después, un montón de detalles. ¿Puedo trabajar con flash? Sí, pero ¿qué va a hacer el flash si yo necesito luz? Hagamos de cuenta que tengo un cumpleaños y, bueno, al fotógrafo siempre le piden que haga las fotos, ¿no? Entonces me pongo adelante de la torta, ya parto de la base en que no me voy a poner a esta altura.
y voy a apoyar el teléfono en la mesa y encuadrar casi desde la torta. Y si el teléfono me pone el flash en el modo automático, porque el teléfono no va a ver nada, me va a decir, acá no tengo luz, listo, maté todo. Obviamente cuando llega el momento de la velita apagamos las luces para que quede esa luz cálida, esa velita reflejada en la cara. Entonces, si el teléfono me dice, bueno, necesito luz y prende el flash, voy a romper todo ese momento. La idea es que a partir de que ustedes sepan cómo manejar el modo manual en la cámara o cómo darle luz a esa cámara, es que no necesiten usar el flash y que puedan captar ese momento tal cual lo generaron. Voy a mostrar algunas fotos que yo hice todas con el teléfono, en donde por ahí cambié un poco la mirada. No sé si hay algunas preguntas, Ale, antes de empezar a ver las fotos. No, por el momento no, arranquemos viendo las fotos. Bien. Que recuerden, voy a compartir. Recuerden que, bueno, los que están viendo por redes sociales pueden en los comentarios ir haciéndole preguntas a Martín. Y en algún momento los que están dentro de la clase, si quieren hacerle una consulta, pueden activar el micrófono y hablar con Martín cuando quieran. Muy bien, vamos a compartir algunas fotos. Entonces, hechas con el teléfono y editadas todas con el teléfono. Bien, estoy compartiendo, ¿no, Ale? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Bien, este día lamenté no tener mi cámara reflex para poder hacer una copia de esta imagen en grande. El fotógrafo, a ver, cuando, como con cualquier actividad que empezamos a desarrollar, empezamos a ver fotos todo el tiempo. Como el que hace un taller de cocina y entonces empieza a probar los platos o a encontrar sabores distintos en un plato de comida, como fotógrafos vamos a estar viendo fotos todo el tiempo. Cuando veamos una película de cine, vamos a empezar a entender un montón de cosas de iluminación, vamos a empezar a ver fotos. Obviamente el cine son 24 fotogramas por segundo, son 24 fotos por segundo. Y vamos a empezar a ver fotos en la calle, en todos lados, y vamos a ir más atentos que el común de la gente. ¿Por qué? Porque tengo mi cámara encima todo el tiempo. Entonces, este día lo que encontré es, de ir mirando hacia el cielo, encontré en un edificio todo espejado, que se reflejaba, obviamente tuve factor suerte porque las nubes y el sol estaban reflejándose en todo el edificio. Encuadré como esto si fuera yo parado en el edificio y fuera una rampa al cielo, una autopista al cielo. Después obviamente edité, este cielo no estaba tan oscuro en ese momento y la foto no estaba tan azulada. Si bien tenía unas tonalidades sobre el espejo del edificio, yo forcé todo hacia el azul. Después el nivel de edición, si hay alguien que quiere algo más creativo o más artístico, lo van a ir viendo a medida que empiecen a hacer fotos. Pero la idea es que con el teléfono empecemos a ver fotos todo el tiempo y empecemos a intentar cambiar el punto de vista. Eso es como lo que más me importa a mí, porque podemos tener un teléfono mejor o peor, pero si yo no cambio el punto de vista, no hago la diferencia. Bien. Cambié de foto, ¿no, Ale? Sí, cambié de foto. Bien, acá estaba en la playa y veía el sol, estaba empezando a atardecer y lo que se me ocurrió es encuadrar desde el agua y no desde el punto de vista de una persona normal, de 1,70 m. Encuadré desde el agua casi, para generar volumen en el primer plano, una entrada a la foto, una línea. Sigo recorriendo la imagen y me voy al sol. A ver, el tema del agua es cambiar el punto de vista. Nadie se va a poner a ver el atardecer desde el agua y casi desde la orilla. O sentado en el agua.
Entonces, la mirada, la propuesta es esa, generar algo distinto. Galerías Pacífico. Esta foto la puede hacer cualquiera que esté en el momento en que el sol genera todo este sombreado en el piso, y es ir y mirar. Obviamente, yo podré, esto, acá tenía unos escalones. Lo que hice fue apoyar la cámara en las gradas, como para generar que estas líneas se me vengan encima. Bueno, acá estaba en un taller de fotografía. Acá lo que quiero mostrar es que con el teléfono puedo desenfocar el fondo también. ¿Cómo? Me acerco mucho al modelo y cuando el fondo esté lejos del modelo, voy a generar ese fondo borroso, que en realidad es un fondo fuera de foco, y lo que voy a hacer es que la figura del modelo se despegue más y se destaque más. Después, obviamente, genero volumen, genero primeros planos, segundos, un recorrido a través de las formas del cuerpo, hasta llegar a lo que me interesa. En el taller vamos a empezar a hablar un poco más, como a ver, de alguna forma más profunda de la composición y de ley de tercios y de puntos de vista y de diagonales, de puntos de fuga, de espacios negativos, de simetrías, de equilibrio en la imagen. Pero esta imagen sí tiene un montón de composición, y lo que podría decir ahora es que la cabeza del hombre araña está dentro de lo que sería uno de los puntos de ley de tercios y tiene equilibrio con el resto del cuerpo. Todo el resto del cuerpo o todas las líneas me van llevando a la cabeza de mi personaje. Y acá, esta es la pileta de la cocina, con agua. Estoy captando el movimiento, estoy mostrando algo en movimiento, algo que no es deforme, que el agua lo está haciendo deforme. Los dos perros que se miran, es ir prestando atención. Acá tengo una simetría. Si acá, de este lado, tuviera la misma reja con las plantas, tendría una simetría. Es ir y empezar a ver un poco más profundo. Ahora, ¿qué hice? Yo tengo la misma altura que los perros. No soy tan alto, pero tampoco tan bajo. Me fui abajo. Me agaché un poco para estar y que esos perros no mirarlos de arriba. ¿Por qué? Porque cuando miro los perros desde arriba, parecen más chiquitos. Entonces no quería que parezcan tan chiquitos. La boca, caminito, situación de atardecer. Yo veía que la gente cuando venía hacia mi lado generaba sombra. Entonces esperé, me agaché también, puse la cámara muy cerca del empedrado, tapé el sol con las hojas, porque este sol me encandilaba, y cuando tuve el sol tapado esperé, hasta que empezó a pasar la gente que me proyectó esto. Y cuando tuve estas cuatro sombras, para mí ya estaba la foto. Puerto Madero. Nadie mira el Puente de la Mujer desde acá abajo. Y otra cosa, si esta gente estuviera acá, estaría muy chiquita. Si estuviera acá, estaría muy grande. Es tener la paciencia y esperar a que las personas, o un perro, o un animal, o un auto, se ubiquen en el lugar que yo quiero para componer la imagen. Si empezáramos a hablar de ley de tercios, tengo una línea, tengo dos, un punto, tengo puntos de fuga, tengo recorrido, tengo líneas que hacen que la foto sea más dinámica. Todo esto lo voy a profundizar en el otro taller. Jardín botánico. Nadie mira el agua desde casi al ras. Acá tenía el teléfono casi al ras. El primer plano sale fuera de foco y pongo el foco ahí atrás. Todo esto es con teléfono y editado con Lightroom. Otra situación similar. Otoño en la ciudad y me llevo el teléfono al piso. Cambio el punto de vista. Nadie va a mirar ese colchón de flores desde el piso. Todos lo vamos a mirar desde el punto de vista normal de una persona. Y esto es ir atento.
Lo mismo, este es el botánico también. Podría haber puesto el punto de enfoque. Cuando hablo de punto de enfoque es cuando tocan la pantalla del teléfono y ustedes deciden qué enfocar. Yo decidí desenfocar las hojas y enfocar el reflejo. ¿Podríamos haber tenido la otra foto? Sí, también. Tengamos las dos opciones. Después veo con cuál me quedo. Podría haber tocado acá y que se desenfoque el fondo. Una lamparita en mi terraza. En realidad es esas tiras de lámparas. Primer plano y el resto lo pierdo. El cabildo, pero nadie se va a parar en el cantero. Generé una base con flores, no veo la vereda y cambio el punto de vista. Nadie va a ver el cabildo desde acá. Generé una mirada distinta. Quizás pasé mil veces por el cabildo. Ahora ya no están estos canteros. Pero quizás pasé mil veces, pero nunca hice esta foto. Y siempre fotografié el cabildo desde la vereda o desde la calle. Y bueno, ¿y por qué no hacer esto? Es cuestión de mirar un poco más profundo y de practicar y hacer fotos y fotos y fotos y ponerme ante un espacio, ante un escenario y exprimirlo. Hasta que no le saqué la última gota, no paro. Bueno, por esta escultura se la robaron, no sé si sabían. No está más. Y la podría haber encuadrado desde otro lado. Sin embargo, apoyé la cámara casi en la mano para generar una entrada a la imagen. Tengo una línea diagonal que me lleva al personaje retratado. A ver, es posible también practicar retratos con las esculturas. Esto es el cementerio de Recoleta. Este angelito es chiquito, es bajito. Yo al cambiar el punto de vista y encuadrarlo desde abajo, genero una diagonal, un recorrido, y si hablo de la ley de tercios, tengo tercios, una entrada a la foto, un recorrido, las líneas de los brazos, la rodilla, el ala, y la paso a blanco y negro, igual que esta. El blanco y negro me refuerza la historia. O quizás si el fondo es muy caótico, porque acá tengo naranja, tengo verde, tengo gris, tengo cemento, y esto tenía un color medio un verdoso. Entonces, ¿qué hice? Me fui a una paleta de escala de grises, donde todo se simplifica y me refuerza la historia. Y con esto puedo practicar retratos. Total, si bien la escultura no sabe, no me va a posar, yo me pude ir poniendo y captando la esencia de esa escultura. Lo mismo, cementerio de Recoleta. Si bien acá no estoy en escala de grises, casi que estaría. Escala de grises es blanco y negro, ¿no? Cambiar el punto de vista. Lo podría ver desde más lejos, pero lo que decidí es acercarme mucho. ¿Para qué? Y es Jesús. Cuando alguien habla de Jesús, creamos en Dios o no creamos, estamos hablando de algo superior. Entonces, si tengo algo que es superior, lo muestro muy desde abajo. Para generar, no es lo mismo ver el obelisco desde lejos que ver el obelisco desde abajo. Cuando hablo de Jesús, que es algo superior, lo encuadro bien desde abajo para que la figura de Jesús sea grande. Y elegí un Jesús que te esté recibiendo. Después tengo líneas que me van llevando hacia él y el fondo lo tengo fuera de foco. ¿Para qué? Para que lo que se destaque es el retratado. Acá pasa lo mismo con la figura de Máxima de Holanda ahí en Puerto Madero. Tenía algo muy verdoso, acá un cemento muy sucio. Entonces me fui al blanco y negro como para que la contaminación visual desde los colores no me distraiga del mensaje que quería dar en la imagen. Cualquiera puede ir al cementerio de Recoleta, ¿eh? Estas esculturas no es que me estaban posando a mí. Cualquiera puede ir, lo mismo el botánico. Me acerco mucho a la escultura para generar el fondo desenfocado. Lo mismo. ¿Y acaso fotos en un recital? También se puede hacer fotos en un recital con el teléfono.
obviamente estaba adelante de todo. Y busqué encuadres. Busqué encuadres que hagan que me representen a mí lo que yo viví ese día en el recital. Y la verdad es que si la foto la quiero ver en grande, no va a tener tanta calidad porque estaba en condiciones de luz muy bajas. Pero si la veo en el teléfono, la verdad es que se ven muy bien. Y después es buscar encuadres, buscar algo que sea dinámico, que la energía del concierto esté transmitida a partir de las luces. Voy a dejar de compartir. Y bueno, hasta ahí son las fotos, pero a ver, es eso, cambiar los puntos de vista y empezar a recorrer la ciudad, así como en la muestra que está esta semana en Nueva Escuela, que son fotos mías de un proyecto sobre Buenos Aires en el que estoy trabajando. Todas las fotos que mostré son con un celular y de lugares que están, sacando las flores que están en el Cabildo, que ahora la Plaza de Mayo es distinta. Pero todas las fotos del cementerio de Recoleta, las del edificio ese, son realizables por cualquiera de nosotros que camine la ciudad prestando un poco más de atención y como intentando cambiar el punto de vista. Ale, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Lab comenta, yo tengo en cuenta tratar de sacar fotos respetando los pesos visuales, similar a la elaboración de la tapa de un libro. Bien. Y aparte, bueno, te halaga la foto del Cabildo, dice hermosa la foto del Cabildo. Muy buena profundidad. Claro. Ah, y en la foto de, creo que era la foto de Caminito cuando comentó esta, que decía que buena profundidad. También, gracias. Loren dice, ¿qué aplicación recomendás para editar en iPhone? Lightroom. Siempre Lightroom. Sí, sobre todo porque es la mayoría de los fotógrafos editamos en la... Yo, de hecho, mis trabajos de mis libros es todo Lightroom. Con iPhone, con Samsung. Yo tengo un Huawei. Ya está medio viejito, pero la verdad es que la cámara a mí me rinde mucho. Pero el Lightroom es como la aplicación mobile de un editor de fotografía profesional. Bueno, creo que cuando estabas mostrando las fotos del recital, que es un poco, la pregunta que está haciendo va un poco a lo que es el corazón de la charla que estás dando, porque dice, ¿no será mejor una cámara que el celu por el tema de los colores? Justamente. Sí. A ver, más que nada lo que te beneficia en el... Los colores no. Lo que te beneficia en tener una cámara réflex para recitales, yo hice muchos años fotografía en recitales, primero el zoom, que con el teléfono, si yo no estoy adelante de todo, eso era en el Conex y estaba muy tranquilo y el escenario es chico, pero si yo estuviera en River o en el Luna Park, con el teléfono no puedo hacer zoom. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hacemos zoom y hay poca luz? La cámara se vuelve inestable, empieza como a vibrar todo. Entonces, más que nada, lo que te permite tener mucha calidad en la imagen es poder acercarme con un zoom y poder dar la luz desde el ISO, desde la sensibilidad del equipo. En un recital, si yo no estoy muy adelante, es más difícil hacer fotos. Pero vos podés tener el mejor equipo, pero si vos no captás el momento, vos podés tener la mejor foto en foco con la mejor luz de Angus Young en el recital de AC/DC. Pero viene otro que no tiene tanta calidad de imagen, pero me lo enganchó a Angus cuando hace su pasito con la patita así. Y viene otro que en el recital de Kiss me lo enganchó al bajista cuando saca la lengua y escupe la sangre. Es el momento el hacer la foto. Creo que alguien había algunas preguntas, sale en el chat. Sí, de paso, mientras te hago primero la pregunta de Mario, que dice, ¿cómo encuadrar bien una foto tomada con el celular? ¿Y tiene que tener flash o se puede sacar sin flash? No, de hecho yo el flash casi no lo uso desde el teléfono. Rara vez utilizo el flash. Y estoy pensando en que rara vez no lo uso directamente. Si me falta luz,
puedo traer una luz externa o generar una situación de luz sin usar el, digamos, con el modo manual de la cámara. Levantando un poquito el ISO, que es la sensibilidad a la que va a responder mi equipo, quizás obturando un poquito más lento con la velocidad de obturación. No me quiero meter en algo tan técnico porque tardaría mucho y sí lo vamos a ver en el taller esto. Y creo que Mario preguntaba cómo encuadro. Exactamente. Cómo encuadrar bien. Practicar todos los encuadres. Tener todos los encuadres posibles. Desde el frente, desde abajo, desde arriba, desde el costado. Después el ojo se te va a ir entrenando y cuando el ojo esté más entrenado ya no vas a hacer tantos encuadres. Vas a ir directamente al que vos sabés que te va a rendir siempre. Es práctica, pero siempre cuando practico agoto todas las posibilidades. ¿Utilizas alguna aplicación para sacar las fotos? No, la cámara del teléfono, que mi teléfono tiene el modo manual, y utilizo la cámara del celu. Sé que hay para los teléfonos que no tienen el modo manual aplicaciones que te dan esas variables de velocidad de obturación, de apertura de diafragma, a partir de una aplicación externa. Me preguntás cuál podría recomendar. No te sabría decir y no quiero inventar porque tengo la posibilidad en el celu de manejarlo de forma manual. Pero sé que hay opción, hay aplicaciones. Ahí alguien dice Open Camera. Sí. Habría que probarlo. Yo sé que hay aplicaciones que te brindan esas variables en un teléfono que no tenga la cámara con el formato manual. Aye, ¿quieres saber cómo sacamos fotos de noche con el celu? Bien, ¿cómo sacamos fotos de noche? A ver, si pongo el flash, voy a matar el ambiente, la luz ambiente, y lo más probable es que el flash, hagamos de cuenta que voy a sacar la foto, por ejemplo, la foto de Puerto Madero que yo mostré con el teléfono. Si yo quiero sacar una foto en un lugar que está muy oscuro y prendo el flash del teléfono tiene un alcance de 50 centímetros, un metro. Va a salir un lamparón blanco en el primer plano y el resto no voy a lograr iluminarlo. Entonces, lamentablemente, con el teléfono yo lo que haría es no hacer fotos en un bosque muy oscuro porque no voy a ver nada. O traigo una fuente de luz externa, como una linterna donde puedo iluminar un poco, o la verdad es que es preferible tener un trípode de esos chiquitos donde pueda poner el teléfono y empezar a ajustar, levantar el ISO, levantar la velocidad de obturación, abrir un poco el diafragma con el teléfono quieto, porque todos esos ajustes que voy a hacer van a hacer que el teléfono sea sensible a cualquier movimiento. Entonces, si el teléfono está fijo, quieto, voy a poder lograr tener una foto de noche decente. Pero si quieren hacer fotos en un bosque muy oscuro, y no tengo la luz de la luna y va a ser un poco difícil. Ahí sí, una cámara réflex me haría completamente la diferencia. Georgina dice, quisiera consultar si existe algún tip para sacar fotos a camiones de carga grandes. Sí, y en realidad ahí, si alguien me preguntara, mira, Martín, tenés que hacer un trabajo, ¿qué? Me contratan y... ¿qué tengo que hacer? Y tengo una empresa de camiones de carga grandes y quiero hacer las fotos. Primero, ¿qué es lo que te pido? Es ¿qué querés mostrar? Siempre el camión enorme y bueno, lo que vas a tener que hacer es irte hacia atrás. Y ahora, si vos mostrás el camión a lo largo, no sé, el camión así, y lo más probable es que vea una foto plana. Ahora, si vos el camión me lo mostrás así, medio doblado, lo que vas a ver es una línea inclinada que genera una diagonal. Siempre que generemos perspectivas y diagonales, va a ser algo mucho más dinámico y que no va a ser estático. Por ejemplo, cuando se hacen fotos para inmobiliarias, lo que se hace es no ponerse, en realidad es ponerse en una de las esquinas, porque las líneas del ambiente generan dinamismo. Entonces,
si el camión lo tengo torcido, mejor. Y lo que haría es como la trompa bien para adelante y el camión medio torcido, como el tráiler del camión medio torcido hacia atrás. Y generar una foto distinta. No el camión plano de costado. Es algo completamente chato, sin volumen, y que es como cualquiera sacaría la foto del camión. Generar una diagonal, una profundidad que me haga ver el camión con más perspectiva. Perfecto. Martín, vas a estar dando un taller más completo y profundo sobre lo que es fotografía con smartphone. Sí. Cuéntame un poco más qué vamos a dar. Bien, el taller comienza el lunes 24, no recuerdo el horario. Lunes 24, 18:30 horas. Bien, en el taller creo que sí, tiene 8 clases. Vamos a hablar bastante sobre la velocidad de obturación, sobre la apertura de diafragma, sobre el ISO, sobre las opciones manuales que tengamos para manejar el teléfono. Vamos a ver cómo hacer para desenfocar los fondos en un retrato. Por ejemplo, hoy no mostré fotos de retratos. Y sí hay una unidad, va a tener trabajos prácticos en el que se anoten el trabajo, va a tener que hacer tarea. Tampoco es que voy a ser el profesor como en la facultad que les tengo que poner nota y desapruebo o no desaprueba. Pero la idea es que hagan fotos y a la clase siguiente me las muestren, las compartamos con todos para hacer una devolución de ese trabajo, que es de donde se aprende. Si nadie te hace una devolución, uno no sabe si la foto está bien o mal, o es lindo, se puede mejorar. Entonces vamos a hablar sobre manejo de cámara, vamos a profundizar un poco más sobre composición, sobre ley de tercios, sobre puntos de fuga, sobre formas para hacer una imagen más dinámica. Vamos a hablar bastante sobre fotografía de retratos. Vamos a hablar sobre iluminación, sobre la importancia de la luz y la sombra, de la iluminación natural en un retrato o en una foto normal. Y hay un trabajo que me parece interesante, que es un trabajo práctico sobre fotografía documental. Porque básicamente cuando nosotros estamos haciendo fotografía estamos documentando algo. Entonces, el trabajo final del taller va a ser un ensayo fotográfico con una serie de 10 fotos, que mi idea es que uno, no sé, me imagino una serie de fotos sobre la pandemia y de la vida propia de cada uno, cómo fue en pandemia. Así, cuando íbamos a comprar, no sé, la gente con el barbijo, o los negocios cerrados, o el alcohol en gel, o los tapabocas, todo eso que es documentar un momento. La propuesta es que puedan compartir un ensayo fotográfico en las redes sociales y nada, generar una interacción con la gente que ve esas fotos. Entonces, color, blanco y negro, ¿por qué la elección del color? ¿Por qué la elección del blanco y negro? Y vamos a aprender a editar con las herramientas que nos da el Lightroom en la versión gratuita. Que con eso la verdad es que se puede editar, pero de contra tranquilo. Perfecto. Bueno, y todos los que están participando del taller en vivo y todos los que están viendo a través de las redes sociales y de YouTube, les cuento que por haber participado tienen la matrícula del curso bonificado. Y además, bueno, contamos con diferentes promociones. Tienen 3 cuotas sin intereses en lo que es el valor del curso. O también tienen la otra promoción, que es 3x2. Pueden elegir 3 cursos y abonan solamente 2. Estamos iniciando el lunes 24, ya está abierta la inscripción, se pueden comunicar a través de las redes sociales, pueden buscar más información en nuestra página, que es www.nuevaescuela.net, ahí les van a estar respondiendo todas las consultas, y el lunes 24 nos reencontramos en el taller con Martín. Aye pregunta qué precio tiene el taller. El taller, necesito soporte en este momento porque... Yo no tengo idea del precio. A riesgo de equivocarme, digo que son 2 cuotas de... 3.500. Claro, son dos meses de 3.500 pesos y tienen 3 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de crédito. Muchas gracias, Enrique, por la aclaración. Se me había hecho una laguna.
Te agradezco, Martín, te agradecemos un montón. Muchas gracias, como siempre, Enrique, por el espacio. Y nos estamos viendo pronto. De paso, les comento que el martes a las 19:30 horas estamos teniendo una charla con Enrique Vieites, nuestro rector, donde vamos a estar hablando de, además de los cursos que tenemos, vamos a estar sacando todas las dudas que tengan sobre las carreras. Carreras cortas, sobre formación a distancia, sobre materias complementarias, Proyectos de formación trayectos de profesional, formación profesional. Vamos a estar aclarando todas cursos. las dudas porque todavía están a tiempo de iniciar y no perder este segundo cuatrimestre del año. Aprovechemos el tiempo y adelantamos materias para iniciar nuestra carrera, ¿verdad, Enrique? Es así, es así. El cursar materias complementarias al azar, mejor dicho, perdón, no al No azar. al azar. No, sino elegidas dentro de las carreras que nos interesen, materias así como específico lo que nos incumbe, lo que más nos gusta. Por ejemplo, aunque estemos estudiando algo que nada que ver con fotografía, nos gusta la fotografía, podemos tomar materias de la carrera de fotografía, ¿verdad? Exacto. Exactamente, pero bueno. Muchas gracias a todos. No olviden visitar nuestra web y consultarnos por las redes sociales, que ya está abierta la inscripción. No se pierdan la promo de la matrícula bonificada. Muchas Gracias a gracias. todos por estar. Chao, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Me quedo, vale. Perfecto. Esperemos que.